El tatuaje es una de las formas de arte más antiguas de la historia. Sus inicios se dieron en Nueva Zelanda, donde habita el pueblo maorí, los cuales se conocen por sus tatuajes faciales cuyos diseños están inspirados en la naturaleza. Perú, Egipto, Japón y Hawái también hacen parte de esta importante tradición, casi siempre con un significado espiritual y representando magia, protección, número de batallas ganadas y transformación. Los primeros 6 meses o el primer año, dependiendo de la extensión del tatuaje, no se puede donar sangre, dependiendo de los pigmentos que se use para ello. Si son pigmentos totalmente veganos, se puede donar sangre inmediatamente. A los 6 meses que hayas tatuado, puedes donar sangre tranquilamente. Es tu vida laboral, tu experiencia, no lo que tú tengas en tu piel, lo que tú puedas servir para la empresa. Pero simplemente puede ser una persona que incluso hasta por ser tatuada tiene mucho más experiencia o una idea, una mentalidad mucho más abierta que otras personas. La Corte Constitucional sentó un precedente que dice que los tatuajes como expresión de personalidad no pueden afectar el derecho fundamental del trabajo. Esto ocurrió después de que un hombre denunciara que lo habían identificado como no apto en una entrevista de trabajo solo por tener tatuajes, pero siendo aún así una persona idónea para hacerlo, por lo que se vulneraría lo que se menciona en el artículo 25 de la Constitución Política. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, y el artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Mantener el tatuaje lo más humectado posible, no aguantar mucho sol, lo repito, eso es como de las cosas que más dice uno. El sol es dañino para los tatuajes, aparte de que los aclara, puede causar varias cosas. Más que todo es mantener el tatuaje limpiecito, bien húmedo. Se recomienda tatuarse en un lugar con las precauciones de higiene pertinentes, estar seguro de dónde y qué se va a hacer y seguir las recomendaciones del tatuador para una correcta cicatrización del tatuaje.